En todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Los saluda Karina Galvez. Hoy vamos a estar conversando sobre la Escuela de los Chefs y está con nosotros el Chef Santiago Granda. Él es director general de la Escuela de los Chefs y alguien que sabe muchísimo de gastronomía y la incidencia, de la importancia de la gastronomía en el mundo. Santiago, qué honor tenerte acá. Karina, muchas gracias, muy amable por la invitación. Aquí estamos para conversar sobre cocina y todo lo que representa. Y para aplaudir a la Escuela de los Chefs, ¿este año cumplen cuántos años? Pues bueno, entramos ya en el año 20. 20, el 20 años. El aniversario que se terminaría el próximo año, pero, pero ya son 20 años de que iniciamos esta carrera de, de enseñanza. Uh -huh. Cuéntanos un poquito de la historia de la Escuela de los Chefs. Pues bueno, nacimos como un centro de capacitación eh, a finales del 99. Algo muy, muy, muy básico, muy, no muy estructurado todavía, porque yo tenía mi, mi trabajo formal, yo era subchef de un hotel importante acá en la ciudad, uh -huh. eh, pero con Marta, fue con quien creamos y fundamos Marta, Marta Crespo. Crespo. Sí, luego uh -huh. se incorporó Alejandro también. Eh, ella tenía su negocio también, pero empezamos a pensar en que había la necesidad de, de capacitar a la gente, más, más que al cocinero, al cliente. Más queríamos capacitar al, al comensal en, en, el, en la cultura gastronómica. Uh -huh. Por ahí empezó. Y luego, de un año, ya en el 2000, decidimos eh, formarla ya como una escuela académica registrada con Ministerio de Educación y con todos los procesos legales académicos que competen. Uh -huh. Ahora, el. Eh, la cocina en general es un arte, y ustedes en, el, en la sede que tienen, que es en, en Guayaquil, ¿en qué parte es la estamos sede? Estamos en Kennedy Norte, Ajá. empezamos en Urdesa, en Urdesa. en la casa que era el antiguo restaurante de Marta la Puerta de Alcalá, uh -huh. ahí estuvimos hasta el año 2006, y luego ya en Kennedy Norte, entre la Miguel Alcibar y Avenida de las Américas, estamos desde el 2006-2007 ya, y donde hemos podido desarrollar una infraestructura un poco más compleja, más grande, más de acorde a lo que requiere una escuela de cocina. Ahí también creamos el tecnológico, el Instituto Tecnológico de Arte Culinario, que es el primer instituto superior tecnológico del Ecuador que se crea para gastronomía. Eso uh -huh. Siempre hemos tratado de marcar hito de en, en el mundo gastronómico. Por ejemplo, la escuela de Los Chefs fue la primera escuela de la ciudad de Guayaquil. Uh -huh. El tecnológico, el primero también en el país. y... Y un poco vamos haciendo lo que nos ha gustado, claro. y de acuerdo a la necesidad de la sociedad y lo que el, el, el público requiere y la gastronomía requiere en la ciudad. Claro. Ahora, eh, Marta Crespo, que empieza la, la escuela de los chefs contigo, eh, fallece en el 2007. Así es. Y en el 2008 eh, se hace un, un homenaje y la estatua que está ahí es hecha por, por un importantísimo escultor, sí, 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 sí. El, el, maestro, ma, el maestro José Antonio Cauja. Así es. Sí. Y, y, y muy simbólicamente es el. Eh, ¿Cómo se dice el, el gorro del chef? Eh, el gorro, ¿Tiene, la, es, toca, la, la, la toca. toca uh -huh. La toca. Eh, Suen, bueno, suena bastante española, ¿eh? la toca. Toca es <laughs> más francés, medio ah, francés. Uh -huh. Bueno, Marta, con quien fundamos la, la, la escuela, bueno, eh, una persona maravillosa, increíble, que aportó muchísimo al, al país en cuanto a, a gastronomía, academia. Bueno, una penosa enfermedad eh, se nos fue en ese año. Y al año siguiente quisimos homenajearla con un, un, algo que simbolice la, la profesión, lo uh -huh. que siempre anheló ella lo que uh -huh. tratamos de hacer de profesionalizar la cocina, de que la gente vea con respeto al cocinero. Una de las cosas que más identifican a un chef en el mundo es su gorro, uh -huh. porque es, del, es la sobriedad que le da a la cocina el uniforme. Uh -huh. Y ella siempre eh, lo decía así. Entonces, su monumento en honor a ella es un, una estatua bastante grande, de un metro y pico. Y es, un, es, de, mármol, es de mármol, de mármol blanco. mármol blanco, blanco hermoso, que, uh -huh. y tuvimos la suerte de encontrar al maestro Cauja. Al que, maestro Cauja. Yo lo, lo, lo encontré en un de, de, de milagro. Yo tampoco sabía mucho de, de artistas de esa talla. Y, y nos encontramos en el camino. Y le dije: Mire, tengo esta idea, quiero hacer un gorro. Él me captó inmediatamente el, el diseño y logró una escultura que es hermosa. Qué lindo. Y entonces es un lugar en donde tienes mezcla de arte, tienes mezcla de, la, de, de, de lo que es el, eh, escultura. Pero también la cocina en sí es una obra de arte, el, la, la, tanto como conocimiento de cocina como el, la, la nitidez de, de lo que tienen en la escuela de los chefs. Claro, la, la cocina es una mezcla de varias cosas. El arte está implícito ya que... Eh, como, como cualquier oficio que, que va de acuerdo al, al criterio, al gusto, eh, siempre va a haber una parte artística uh -huh. en, en la cocina. Pero para que eso se consolide, tiene que haber una parte técnica detrás. Uh -huh. Entonces, la cocina, para que sea profesional, debe tener un sustento técnico muy, muy bien trabajado. Por eso hay la profesión de gastronomía, uh -huh. que es lo que tratamos de impulsar. Y en el caso tuyo, pues hablando de técnico, has, has eh, estado en diferentes restaurantes. En Málaga, Madrid, La Mazana, en Andorra, en San Sebastián, en El Escorial, eh, obviamente Quito, Guayaquil. Um, y es eh, eh, cada, cada, cada lugar, eh, supongo, te enseña algo. Mira, eh, he tenido la suerte de, de trabajar en la cocina desde muy jovencito. Antes de graduarme del colegio yo ya trabajaba en cocina, fui salonero. Eh, atendí bares, eh, eh, mesas, luego me metí a la cocina y a los 20 años tuve la oportunidad de viajar a Europa, que es la, uno de los sitios donde más uh -huh. se puede aprender de cocina, con un poco, yo, bueno, no solo suerte, sino uno buscarse el camino uh -huh. de trabajar en sitios que, que son entrañables para mí, porque me, enseña, me enseñaron disciplina, trabajo, técnica, arte, creatividad. Los chefs con los que trabajé hace 25 años son muy queridos, somos muy amigos, los visito cada que puedo. Eh, les debo gran parte de mi formación. Y son restaurantes, siempre trate de trabajar en, en todo tipo de sitios, uh -huh. populares, tradicionales. Aprendiendo de, de todo. De Estrellas Michelin, de todo, todo lo que se te puede y, ocurrir, porque y, uno aprende, aprende de todo. Y a mí esa lección me la dio uno de los más grandes cocineros de España, eh, Pedro Subijana, de Tres Estrellas. Yo era su aprendiz. Uh -huh. Y un día me dijo: enséñame a hacer un plato que yo había hecho en su restaurante. Yo me sorprendí porque un tipo como él que me pide a mí que yo le enseñe a hacer algo me dice: Sí, todos podemos aprender de alguien en claro. de la vida. Especialmente en, en lo que es el, el sabor eh, básico y el sabor tradicional, que es el, el reflejo de un, de un país, es el reflejo de una cultura. Ahora, cuando hablamos de España, pensamos mucho en tapas. Eh, ¿Ustedes han creado tapas ecuatorianas? Pues bueno, la tapa conceptualmente nace en españa pero ya es un, un estilo un concepto de cocina que ya está en todo el mundo se puede hacer tapa de ecuatoriana sin ningún problema es simplemente adaptar el producto local un plato ecuatoriano a una presentación más pequeñita y que sea adaptable a... ¡Qué interesante! Al poder de etapa. ¿Cómo adaptamos esta comida ecuatoriana para internacionalizarla? Es momento de hacer nuestra primera pausa, pero los invito a que sigan en nuestra sintonía a través de Canal 42 en UHF y Claro TV, Canal 74 en TV Cable. Ya regresamos, vamos a estar hablando de comida, de cocina, de sabores y de chefs. De regreso en Mesa de análisis arte y cultura, hoy hablando con nuestro invitado especial, el chef Santiago Granda. ...sobre la Escuela de los Chefs... ...Santiago tú eres Director General de la Escuela de los Chefs... ...Director Gastronómico del Festival Gastronómico Raíces... ...y eres Canciller Culinario de algo que se llama... ...Chaine de Gautisseur... De, ah, ...de la Sociedad Mundial de Gastronomía... ...ahora, conversábamos sobre esto de, de la creatividad... De, ...de tal vez, no sé, tapas ecuatorianas... ...y eso, y eso justamente nos trae al, al, a la inventiva interesante que se presenta en por ejemplo estas eh, raíces en uh, raíces de un proyecto eh, un proyecto muy integrador uh -huh. que nace en el conjunto de lo público lo privado y lo académico entonces cuando cuando el municipio de Guayaquil decide eh, fijarse mucho más en el turismo de la ciudad a, a hacer a Guayaquil una ciudad turística y bueno, nos consultan también qué hacer desde lo gastronómico, y ahí es cuando empiezan a florecer las, las ideas. Hay la suerte de contar con una, en esa época, con una directora de la empresa pública de turismo, Gloria Gallardo, hoy sí. es presidenta de la empresa de turismo, con quien tuvimos una sinergia inmediata y eh, ella nos dio todo el apoyo para que todas las propuestas gastronómicas se puedan concretar. Uh -huh. Entonces, se genera un proyecto de vinculación que se llama Las Huecas tradicionales de Guayaquil, que es una investigación que hacemos del sector académico en toda la ciudad, identificando todos esos comedores populares ancestrales. Las huecas. Le Ajá. pusimos, puede ser picanterías, yeah. huequitos, agachaditos, sino que para englobarlo en una sola marca comercial le pusimos hueca. Las huecas. Ajá. Pero hay varios nombres que se yeah. le puede llamar a eso. Uh -huh. y, y aquello con la finalidad de sacarla de la luz, darles capacitación y que y generar un movimiento de identidad a través de la cocina. Uh -huh. Ecuador por algunos motivos a veces carece de cierta identidad en ciertas etapas. Uh -huh. eh, a veces nos llena de identidad una, un hecho histórico el deporte. La cocina también nos debe llenar de identidad. Y, y lo interesante de la cocina es que es una identidad que puede justamente eh, tener estos rayos que se van al mundo entero, como en el caso de tu profesor que te dice, enséñame lo Exacto. que estás haciendo. Y a través de la cocina, uh -huh. a través de nuestra gastronomía que es cultura, el arte, eh, Tú puedes generar eh, turismo, puedes generar beneficios económicos, bienestar. Te puedes dar a conocer como un país a través de su cocina. Absolutamente, sin ningún, sin ningún como sucede en algunos países, Francia y Perú, Exacto. vienen, vienen a, a la mente. Tú vas a cualquier país europeo y entras por la cocina. Uh -huh. Absolutamente. Eso es lo que te llama a entrar a un país europeo. Exactamente. Y te entra el amor también, porque el Así amor es. como que entra por la, por, por la boca es. y el <laughs> estómago, ¿cierto? <laughs> Óyeme, una cosita, cuando, cuando alguien hace, no sé, pues maicena, flan, tiene que ir lentito, 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 lentito porque si no se te corta. Gracias. Y ustedes, en base a esto, de fuego lento sacaron fuego algo lento, bastante claro. interesante. Bueno, ¿no? parte de, de la labor académica es la enseñanza, pero yeah. también es la investigación, la vinculación con algunos proyectos y la, la investigación y la publicación. Ecuador carece, hoy ya no, pero eh, no tiene mucha bibliografía uh -huh. donde consultar historia, documentación y por eso quisimos hacer un, un trabajo bastante, bastante complejo. Donde se narra la historia de la cocina huequileña uh -huh. a fuego lento. Por eso lo pusimos uh -huh. así, porque no, es... lo, los platos ecuatorianos son, como tú decías, yeah. son de mover. O sea, no, no somos. Un país donde hagamos asados, como en Estados Unidos, en, en Argentina, Argentina. Ajá. aquí somos de guisos, de sopas. Yeah, de sopas. De, de hecho, en algún momento, neta. conversando con Gino Molinari, que estuvo aquí invitado, eh, nos contó que Ecuador es el segundo país del mundo con mayor cantidad sí, de, de, de sopas en el mundo. Muy probable. Porque aquí se hace sopa de cualquier cosa. Porque somos muy soperos, Ajá. tanto en la costa, en la sierra, muy de guisos. Uh -huh. Eh, nos gusta mucho el, el guisito mojado, se llama seco, pero es mojado. Claro. <laughs> Para mojar con el arroz. Y, y tú vas aquí a Guayaquil en la mañana, ¿qué comes? Encebollado, caldo de manguera. Uh -huh. O sea, comes sopas, tomas sopas Quiere. calientes en la costa. Uh -huh. eh, en la noche tomas puras guisos, guatita, menestras. O sea somos de, de mucho guiso uh -huh. por, y, y el guiso es a fuego lento por eso uh -huh. el nombre del, del proyecto bonito. que y, y es enfocado básicamente en Guayaquil es Guayaquil bueno, a fuego Guayaquil lento es que tranquilamente el libro se puede llamar Ecuador a fuego lento uh -huh. porque Guayaquil es el centro del cultural económico gastronómico del, de todo el país Uh -huh. eh, en Guayaquil tienes una migración de todas las provincias uh -huh. y aquí encuentras cocina de todo el país. Y Amazónica, el mismo hecho de que sea sí, puerto, también. Es un puerto. Entonces, uh -huh. cuando recorre el libro, te va, te va a dar cuenta de que los platos que están ahí son de todo el Ecuador, no es que le pertenecen a Guayaquil solamente. Uh -huh. eh, tal vez en Guayaquil se han dado a conocer, eh, de, han, se han fusionado algunos sabores, uh -huh. por ejemplo el yapingacho. El yapingacho es un plato serrano. Uh -huh. Pero ya el leopingacho es guayaquileña también. Claro. La fritada, un plato serrano, muy bien asentado acá también. Uh -huh. El caldo de pata. Y bueno, o sea, hay platos que son de la sierra que eh, a través de los migrantes han llegado a Guayaquil hace décadas y se han asentado ya como propios. Uh -huh. Y ya son propios guayaquileños, nadie duda de que lo sean. Claro. Pero tienen su pequeña fusión. Con la cultura y la identidad guayaquileña. Uh -huh. Por eso el nombre de Guayaquil. Qué interesante. Ahora, eh, Santiago, cuando, cuando uno eh, piensa en, en, en chefs, piensa en cocineros, entre paréntesis hay ciertos detalles que hay que saber. Eh, uñitas pintadas, ah, eso sí, joyas. No, no, no. Así no puedo. Así no lo voy a invitar a la visita. <laughs> o sea, tengo que eh, eh, quitarme el esmalte, quitarme claro, las joyas. Lo que pasa es que en la cocina, Ajá. ya profesionalmente yeah. vista, es un sitio higiénico. Donde te tienes que concentrar en lo que vas a hacer, a cocinar. Yeah. Para cocinar tienes que estar cómodo. Hay una indumentaria, por eso tenemos, tenemos un uniforme, un gorro, etc. Eh, y, y, hay, y hay que evitar la contaminación. Por ejemplo, eh, todo lo que lo esmalte, las joyas el maquillaje en realidad van a terminar contaminando los alimentos y entonces, eso si es que no cortas, cortas, cortas claro. y te fueron cortando las uñitas y entonces, te quedan si, las uñitas en si la ensalada que tenías claro, imagínate entonces tú ves <laughs> mujeres famosísimas están sin sin maquillaje hoy tuvimos del, eh, eh, tenemos el agrado de tener una una representante ecuatoriana con un restaurante con una estrella michelin ay sí Carolina Sánchez ajá. en España es la primera fantástico eh, sí. es un logro increíble para el ecuador imagínate sí, absolutamente y es una mujer que, uh -huh. que lo logra ajá y está muy bien representada qué, muy bien uniformada qué interesante bueno entonces ya sabemos si vamos a cocinar hay ciertas cositas a nivel eh, profesional que no podemos hacer no uñitas pintadas no pelitos que se pueden ir por todos los lados eh, y hay cosas tan interesantes ahí lo vamos a preparar y, con un uniforme para que vaya a la me cocina. parece lindísimo <laughs> es momento de hacer otra pausa en mesa de análisis Articultura. mientras tanto usted puede enviarnos sus comentarios o sus sugerencias a nuestro correo electrónico que es mesa de análisis o puede escribirnos a nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook o en Twitter. No se vaya muy lejos, que ya regresamos. Estamos de regreso en Mesa de Análisis Arte y Cultura conversando sobre la escuela de los chefs con nuestro chef Santiago Granda. Santiago, ha estado en eh, exposiciones en Perú, en Colonia, col, eh, en Alemania, en Cologne, sí. Berlín, Chicago, México, Londres, Sudáfrica, Nueva York, Costa Rica, Brasil, Italia. Qué honores tenerte <laughs> por acá, qué lindo. Bueno, lo que hacíamos era eh, ir a promover el producto ecuatoriano ¿Ah? en ferias gastronómicas súper importantes que que en esa época era el momento en que, en el 2006, 2007, 2008, que junto a Corpey desarrollamos una estrategia de promoción del producto y de la gastronomía ecuatoriana, y bueno, tuvieron el... Eh, tuve el honor de ser invitado por parte de ellos a ser parte de ese equipo ecuatoriano que fue a promover la gastronomía ecuatoriana. Qué honor. Ahora, este siendo chefs, eh, el saber cocinar... Ayuda, pero en cualquier momento y en cualquier lugar. Claro, sí. Si estás invitado en algún lado, le caes mejor a la le gente cae, que te. Sí. Todos te quieren más. <laughs> Todos te quieren más. <laughs> uh, y eso implica también que hay una posibilidad de ayuda social claro. interesantísima. Así y eso en es. la escuela de los chefs uh, ha apoyado mucho. Sí, mira, el, siempre hemos pensado desde que iniciamos esto. Y Marta, que era muy, muy metida en el tema social, el de que. Debemos enseñar, pero también debemos dar apoyar al prójimo en diferentes formas. Y la cocina de una manera muy, muy, muy no fácil, pero que, que es muy práctica para que la gente pueda desarrollar emprendimientos. Entonces eh, tenemos un, un departamento, ya le llamamos vinculación con la comunidad, uh -huh. un área en la escuela que se dedica solamente a desarrollar proyectos que eh, muchas veces son con el municipio de Guayaquil, como la hoy emprendedora, que uh -huh. damos capacitación a gente de muy escasos recursos en eh, cosas muy básicas. ¿no? Entonces ahí se les enseña para que tengan ellos una manera de... de, de en de, su de, barrio poner un kiosquito oh, y, y generar algún... Algún tipo de ingreso a, para ingreso. su familia, para su comunidad. Ya. Tenemos otro proyecto con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, que también a otros grupos vulnerables se les enseña procedimientos, porque la, la gente es, es, un, es un segmento ya de micro, micro emprendedor, uh -huh. no, ni siquiera es alguien que se va a poner un local, y ¿no? claro. es, es algo muy de barrio. Pero ahí es donde están los mayores problemas sociales, económicos. Entonces se le apoya con eso. Y es una ayuda interesante porque eh, es, es importante que uno o dos papás de familia estén cerca de sus hijos. Claro. Y el hacer algo de cocina te implica que estés dentro porque de tu casa que, y estés lo, cerca lo que de la Lo pasa exactamente eso, que la madre de familia tiene que ir a buscar trabajo y dejar a los hijos abandonados y luego vienen otros problemas de uh -huh. drogas, de otro tipo de cosas. Claro. La madre al quedarse en la casa vigila a sus niños y hace la comidita para el barrio. Y, y hace la sí. comida para sus niños y sabe Así que sus es. niños están siendo nutridos y todo. Es, una, es, es. una ayuda en general grande. O, en la Junta de Beneficencia también la tienen En la Junta algo, también hemos emprendido un proyecto que nos llena de mucha emoción, que es atender en cambio a los, a los adultos mayores. A, eh, estas personas que ya están en un hospicio y que a, algunos están olvidados por sus mismas familias, no salen, los fuimos a visitar. Y les planteamos, eh, muy bien, saquémoslos de ahí, no vengamos a cocinar donde ustedes, ¿no? que los sacamos de la, de la junta y los llevamos a la escuela una vez a la semana. Ya, van ¿Y los llevan los para ser alimentados o para que aprendan no, a cocinar? Ellos van y reciben una clase de cocina. ¡Ay, qué bonito! Meten mano, llevan sus recetas. ¡Qué lindo. Y ya llevamos ya vamos para la segunda promoción de graduados. Uh -huh. Y, y son, es súper eh, emotivo el ver la reacción del, y la felicidad con que ellos van a su clase de cocina. Porque, aparte de aprender, eh, es un momento de, de, de salir de, de, de su hábitat. Uh -huh. y, y está muy bien organizado. Emocionalmente maravilloso. Es maravilloso, sí, sí, eso es muy, muy, muy simpático. También trabajamos con niños de escuelas. Eh, siempre el tema de la educación hay que tomarlo con mucha responsabilidad. Claro. Educar es. Hay que estar preparado para aquello y por eso nos hemos entrenado también. Pero una, una de las áreas más complejas para mí son los niños. Total. Educar a, lo, a los niños. Por eso. Siempre tengo mucho respeto a la, a la formación, a los niños. A los pequeñitos chefs. Sí. Eh, una, una cosa, Santiago, en el 2016 Ecuador vivió un terremoto eh, devastador y, y esa fue una oportunidad para la escuela de los chefs de aparecerse y hacer de, de, de la cocina una, un empuje para la ayuda, para la supervivencia y, y, y luego ya. para el real, sí, bueno, reactivar... En, en Al medio de esa economía. tragedia que a todos nos afectó. Eh, nos juntamos y siempre lo menciono a Richard Villagrande, Che Express, un gran amigo, eh, quien inmediatamente al día siguiente del, del terremoto me llamó, me dijo, sabes qué? vamos a hagamos algo, montemos una cocina, montamos una cocina bastante grande en Pedernales, con todos sus equipos, eh, empezamos a conseguir desde acá de Guayaquil donaciones de productos y generamos durante tres meses una brigada de cocineros que salían de la escuela. Y considero, no solo te digo de la escuela, vinieron de varias escuelas, de varios hoteles, todo el mundo. Uh -huh. el, el, el sitio de encuentro era la escuela de los chefs. Conseguimos eh, transporte, buses que nos donaban. Nos, o sea, nos cuando estás hablando de buses, estás hablando de que cada, cua, cada cuánto día iba, ¿qué? ¿Unas 30, 40 personas? 40 personas, personas cada Ajá. tres días. Imagínate. Tres días, volvían al cuarto día. ¿Por qué? Porque aparte no los dejamos mucho tiempo porque volvían afectados psicológicamente los claro, que esa es una Después parte, De tener las tragedias, eh, por supuesto. Cocinaban, llegaban a un campamento, eh, estaba muy bien resguardado, estaba alejo, eh, alejado de la ciudad, entonces no estaba afectado por la, por la contaminación de, 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 del terremoto, sino que estaba un poquito alejado en un colegio que no había sufrido mayores daños. Y ahí montamos una, un campamento que le llamamos así durante tres meses donde dábamos de comer más o menos a dos mil personas diarias uh -huh. fue muy 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 enriquecedor ese proyecto y eso en general es una experiencia eh, digamos eh, muy bien recibida de la parte de la parte de, de los afectados pero también es una diferencia que te cambia la vida cuando vas ayudas ves una tragedia y ves lo importante que puede ser el conocimiento de cocinar y todo el mundo aporta todo, o sea, hay, había veces que la gente se peleaba por ir y ya no, tenían que ir 40 y no 41, 40, uh -huh. porque tampoco vamos a saturar. Claro. Pero es más el, el, la, la motivación de, de el, esa solidaridad del ecuatoriano cuando hay una tragedia, como cuando hubo la guerra, cuando, o sea, el ecuatoriano es muy solidario, claro. y ahí se ve esa identidad, ese, esa un, unión. Para ayudar al, al, al hermano. Ajá. Eso es muy, muy, importante. La, la, la importancia de la nutrición, de la ayuda, que es, una, es un nutrir no solamente del cuerpo, sino también nutrir ah, del sí, alma, sí, sí. Y, es nutrir de, eh, la, la mente. Santiago Granda, se nos ha ido el tiempo, sí, pero mira, ya papá. sabes, estás <laughs> totalmente invitado para seguir conversando sobre las bellezas gastronómicas que tiene. Hay harto que, hay, harto hay que hay hablar mucho, en, mucho. en cocina y gracias por el espacio que siempre le dan ahora los medios de la gastronomía. Que es importantísimo un poco como tu programa Arte y Cultura. Eso es la gastronomía. Por supuesto, y felicitaciones en los 20 años de la Escuela de Chefs. Gracias a ustedes también por compartir un poquito de sus días y sus noches con nosotros. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis Arte y Cultura. Soy Karina Galvez y este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hasta pronto.